El pasado sábado 27 y domingo 28 de julio se llevó a cabo el 13º Festival del Barro en el distrito de Hilo Vasco. Y es que, como mencionamos en la pasada invitación a este maravilloso evento, Hilo Vasco es considerado cuna de artesanos. Desde muy temprano se dio inicio con la exhibición de todo el arte que se realiza en este lugar. Aquí se pudieron apreciar figuras en miniatura, una de las más solicitadas por los turistas. Pero también muchas piezas interesantes y con detalles impresionantes que nos hacen darnos cuenta del talento que traen en las manos cada uno de los artesanos. Además, también se hizo presente productos utilitarios elaborados de barro negro, provenientes del distrito de Guatajiahua. Muy agradecido por la oportunidad de venir a mostrarles toda la variedad de productos que le tenemos. Este producto viene desde Morazán, Guatajiahua. Y pues bueno, es el único lugar a donde van a encontrar los artesanos que hacen el barro negro. Lo básico son cacerolas, cocinas, ollas de diferentes medidas, cántaros, porrones, cafeteras, teteras, cocinitas, comalitos con hoyitos, comales lisos, comales de diferentes medidas, desde una cuarta hasta lo que le dé su imaginación, ¿verdad? El tamaño que usted desee. Aquí usted depende, si usted necesita algo personalizado, lo único que necesita el artesano es una foto, una medida y se lo hace tal cual usted lo quiera. Bueno, en las redes sociales nos puede encontrar como Barro Negro y Variedades Claudia. Y el número de teléfono es 78-64-5731 y el 7190-2927. Y aparte del barro, también se pudo encontrar mucha artesanía en general, elaboradas por salvadoreños. En cuanto a los tours vivenciales, el Centro de Arte CEDART fue un espacio donde los turistas pudieron experimentar lo que se siente moldear una pieza de barro. Así también, los más pequeños tuvieron la oportunidad de participar pintando estas lindas piezas que ya tenían listas. Es una experiencia maravillosa, no solo todo el valor cultural que esto tiene, sino que es como una alegría poder conocer estas tradiciones. Acabo de tener mi primera vivencia trabajando con barro, me encantó, no solo por el hecho de saber que estás creando algo, ¿verdad?, sino que porque también quita estrés eso de estar moldeando el barro, creando cosas. Cada pieza tiene una historia, me encanta todo, pero en especial me han gustado las miniaturas en barro. Pero la verdad que el trabajo de los artesanos hay que destacarlo, hay que apoyarlo porque contribuyen al desarrollo de la economía del país. Pues una atenta invitación a todos para que vengan a vivir esta experiencia maravillosa, no se van a arrepentir, no es necesario cruzar las fronteras de nuestro país para pasarla bien, y apoyando a nuestros artesanos contribuimos también al crecimiento de nuestra nación. Durante ambos días se pudo disfrutar de diferentes puntos artísticos, concursos con principiantes y artesanos expertos, además de mucha gastronomía. Hilo Vasco es un orgullo de tradiciones y arte, que tiene que estar en las opciones por visitar al desear conocer nuestro lindo país. Esperamos que pueda disfrutar de esta experiencia muy pronto.
Para este es El Salvador, Brenda Granados.